Sebas. Nel, él no pudo venir. Me mandó a mí. Yo lo voy a atender. Bueno, ¿qué va a querer? ¿Qué traes? Pues, de todo. Depende para qué lo quiera. Un viaje acá de esos bien alucinados, o nomás quiere ponerse pilas, o bajarse la borrachera para seguir en la fiesta, o algo para relajarse. No sé, lo que usted quiera. Y si no lo traigo aquí, se lo consigo. Es para mí. Necesito que la persona que lo consuma, digamos que entre en un letargo, que se tranquilice. ¿Qué? No, pues entonces lo que necesita es un guato de hierba. Con eso va a andar como en las nubes un buen rato. Mire. No fuma. Tiene que ser algo que después de consumir varios días parezca que lleva años drogándose. Que lo detecten en estudios, en análisis. Ah, caray. Oh, pues ahora sí me la puso difícil. Digo, con lo que traigo para volverse adicto, hay que consumirlo un buen de tiempo. ¿Vas a conseguirme lo que necesito, sí o no? Eso que quiere el cliente, nosotros no lo vendemos, ¿eh? Aunque yo sé de algo que le puede servir. Es una medicina para caballos. Una vieja que quería deshacerse de su marido se la dio y lo dejó todo turulato. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Era algo como del ex... Lexbutrol. Gracias por el dato. Chale. Lexbutrol. ¿Dónde lo consigo? Medicina para caballos. ¿Me puede ayudar? Hola, Gina. Hola, Jimmy. Oye, te quería pedir un favorzote. A mi tío Fede, el que tiene un rancho, se le enfermó un caballo, hombre. Y le mandaron una medicina que no encuentra. ¿Tú que trabajas en una farmacéutica, crees que me la puedas conseguir? Pues depende de cuál sea. Manejamos medicinas de varios laboratorios. Mira, se llama Lexbutrol. Lexbutrol. A ver, déjame checar. Lexbutrol. Oye, por cierto, tengo algo que decirte.